Uh, uh, uh. Estuvo muy, pero muy bueno eso. Muy, pero muy buenas tardes, todavía, ¿verdad? Buenas tardes a toda la gente que se está conectando. Voy a quitar primero la bordona para o sea, que no haga ruido. Ahí está. Muy buenas tardes para todos, para los que están en su casa, para los que están en el colectivo, todavía en el trabajo también, que se están prendiendo al live conversatorio acerca de los parches Evans. Vamos a estar conversando también un poco con respecto a los micrófonos audio técnica, que están acá. Vamos a probar. Y también como broche de oro vamos a tener la presentación oficial, y me pongo de pie, me pongo de pie para presentarles la Roland Vat 306, una batería electrónica, aplauso, aplauso, por favor, aplauso, 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 aplauso. una batería electrónica súper completa que ya más adelante voy a estar hablando acerca de esta batería que me sorprendió gratamente. Con respecto a sonido, con respecto a la tecnología que tiene, a la puesta en escena que tiene también. Así que voy a pedir a la producción, por favor, que me pase un poco de agua, porque estoy un poquitito sediento. Esperando a que la gente se vaya conectando. Antes que nada, Musicol, muchísimas gracias por, lo, por la oportunidad de darme este conversatorio. Es algo que tenía pendiente un poco con respecto a los años que llevo trabajando como baterista, sesionista, eh, ya sea trabajando para cantantes, para grupos, trabajando también en otros países, que también tuve la oportunidad de viajar y conocer muchos países. Y la experiencia, todo suma, y todo suma para bien en mi caso, siempre tratando de agarrar lo mejor de cada cosa que me pasaba cuando estaba de viaje, cuando estaba afuera, en los shows, en, el, en los estudios también. Así que a lo largo, a lo largo de mi carrera musical, por, por llamarlo así, yo, para los que no me conocen, me presento, me llamo David Maidana, tengo 37 años, eh, toco la batería prácticamente desde los 8 años. Empecé justamente, y mirá que, el presentarla a Roland... Va 306 para mí es un honor. Porque yo comencé tocando. Les cuento que toqué la primera batería electrónica. Les hablo de los años 90 más o menos. Tenía 8 años, 9, 10 años, 11 años, por decirlo así. La Roland SP20. SP de 20. Yo comencé a tocar con la batería SP de 20 que para en ese entonces eh, tocaba en la iglesia y para mí fue una, fue gratamente sorprendente lo que podía hacer un, un cuadradito así que tenía ocho pads muchas gracias y a lo largo de mi carrera fui evolucionando con respecto a pasando de una batería eléctrica, pasando a una batería económica, por decirlo así, una batería media, una batería super pro, ¿verdad? Profesional. Muchas gracias, muchas gracias. Y para mí es un lujo hoy estar acá hablando para ustedes que están del otro lado, porque... Aparte de que tenía algo pendiente y ya llevo trabajando un, un, bastante tiempo con respecto a lo, a, al conversatorio, entonces, eh, eh, gracias por la invitación, Music Hall, otra vez. Y, y perfecto, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Eh, hoy quiero hablarles acerca de los parches Evans directamente. Y direccionalmente hablando acerca del de sonido en las cajas, el, el conversatorio lo decidimos llamar explorando sonidos, justamente por eso, explorando sonidos, sonidos, justamente por eso, porque nosotros como bateristas siempre donde nos vamos, el famoso, ay luego batería, <laughs> y ya me pasó varias veces en conciertos, en estudios, en los shows en diferentes lugares. Entonces, el parche juega un papel más que importante en el kit de la batería. Y yo, direccionando un poco los parches con respecto a la caja, que a mí me gusta mucho el sonido de la caja, de hecho que el sonido de un baterista debe ser luego la caja. Donde vos te vas a ir a tocar, hay luego batería. El baterista lleva su caja, a veces lleva su platillo, su butaca, y su pedal entonces siempre entonces el, 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 el alma, el, el sonido de un baterista siempre se le caracteriza por la caja por ejemplo, eh, escucha este tema que acabé de, de tocar por ejemplo, eh, se llama Charged Particles es de chicorea Corea, un pequeño tributo también que le quise eh, rendir eh, de su partida justamente que el mes pasado fue su cumpleaños así que eh, el baterista que la acompañó en, 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 ese, en ese disco, eh, Electric Band, es Dev Weckel, que lo admiro muchísimo y también admiro a Chicorea. Orea. Y particularmente crecí escuchando a Electric Band y a chicorea por decirlo así, y para mí es un placer haber eh, arrancado con ese tema. De que sabemos los bateristas que es un baterista extraordinario, eh, tuve la oportunidad de conocerlo también a él, sacarme un par de fotos con él también y, y, y es un baterista súper profesional y, y lo admiro y lo respeto muchísimo. Y con respecto a los parches, quise profundizar un poco más en el sonido de los tambores, de la caja, ¿verdad? En algunos países lo llaman tambor, en otros países lo llaman caja, ¿verdad? Par, eh, los parches Evans a lo largo de los años eh, se posicionó bastante en el mercado eh, justamente por la estética y por el material que viene usando ya hace bastantes años, y hablo de años. Entonces, yo soy muy fanático del sonido de las cajas. Y por ende, y este aparte, les cuento: tengo siete cajas de diferentes marcas. Las siete cajas están afinadas de diferentes formas. Entonces me gusta mucho, dependiendo de con quién trabaje, porque como también, eh, como soy músico, baterista y sesionista, trabajo para varios cantantes acá en Paraguay, eh, también grupos, entonces, eh, dependiendo del estilo, Evans te ofrece una gama de colores, olores, sabores, de todas clases. Entonces yo quise hacer algo diferente y, y, y centrarme en lo que es el sonido de la caja. Que para esta ocasión, eh, no sé si la cámara puede un poco eh, seguir más o menos para, para que el set para que, para que pueda ver el set, ¿verdad? En este caso traje para este conversatorio traje una caja de metal y otra caja de madera, dependiendo de lo que voy a hacer o dependiendo de lo que voy a a, a tocar o en este caso eh, a tocar en vivo y más todavía hablando de parches teniendo toda la gama que tiene Evans eh, quise traer a este kit a esta Yamaha Raven que es muy buena también que lo tienen en Music Hall, a, a, adecuarle al set una caja de metal y una caja de madera con dos parches diferentes en el parche central de la caja y lo voy a mirar estos parches evans de colores no tienen mucho tiempo de lanzamiento hace un buen tiempo que evans lanzó este 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 parche, que es un hidráulico prácticamente de doble capa, como los hidráulicos saben que tienen un poquito de aceite por dentro ahora. Entonces, eso, mezclarlo con, un, con una caja de metal, le da un sonido y, 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 y lo comprobé porque probé con otra marca y, y me resultó bastante, bastante. Primero me sorprendió porque no sabía que. Un, un, un parche de, de tom, ponerle a la caja, ¿cómo sonaría? Porque no tiene, en ningún lado tiene, tiene eh, ¿cómo se llama? Estos que le ponen al, al, al parche, le ponen como una especie de, 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 de una especie de muteadores para que los armónicos no corran todos. O sea, hay muchas formas de decir muteadores, algunos le llaman dampers. ¿verdad? Entonces, dije, bueno, voy a probar, dije. Probé con otra marca y gratamente la sorpresa me gustó, ¿verdad? Entonces cuando me hablaron del conversatorio y trabajar con los parches Evans, lo primero que se me, vine, se me vino a la cabeza, tengo que probar un parche Evans por la caja de metal a ver cómo suena. Vine a Music Hall, llevé los parches, me fui a casa y probé. Y el resultado, sinceramente les cuento, que es increíble para mí, para mí porque de los gustos, habemos muchos, ¿verdad? Entonces, a la caja central le puse el, el hidráulico eh, de color rojo, hidráulic red sería, red. Y a la caja, a la caja de madera, si ustedes pueden mirar ahí, es de 14 por 8. Y le puse el reverse dot, que es también como, como un parche clear, pero es arenoso. Y con la diferencia de que alrededor ya viene un damper, como damper, o ya viene como una especie de muteador para controlar los armónicos. Y de hecho, que tiene un, como, como, el, como el power center de Evans también, tiene una especie de, de, de muteador también para controlar mucho más los armónicos. Entonces, eh, con respecto a los tones, en este caso, eh, trabajando siempre con los level 360, para mí es bastante, eh, es, más, es mucho más fácil a la hora de afinar, porque como traen los aros antiarmónicos, entonces vos le das en el primer tono y él automáticamente ya te, te da una respuesta de acuerdo a la madera, porque la madera es muy importante. Y al aro, y con respecto al parche. Entonces, en este caso, Evans tiene una gama, infinita, por no llamarlo infinita, tiene un, un, una gama bien clasificada con respecto a los parches. Los parches también se dividen. O sea, hay parches para estudio, parches para tocar en vivo, dependiendo, dependiendo de lo que vos quieras lograr como baterista, el sonido el sonido que quieras lograr. Por algo llamamos este conversatorio Explorando Sonidos. El sonido es algo que, que se crea, el sonido es algo que, algo que, al menos en la batería, es bastante obvio, ¿verdad? Y te da una sensación de, de respuesta en cuanto a los parches hablando, en el sentido de que si vos empezás a afinar, con los Evans Level 360, automáticamente en el primer tono, en la primera vuelta, como quieran llamarlo, él ya te va a dar un sonido con respecto al casco de la batería. Eso es muy importante. En este caso estamos hablando de los Evans Level 360. Si estamos hablando de parches porosos, es totalmente otra cosa. ¿verdad? En este caso estamos hablando de los Level 360. Y también en el parche del bombo está, por ejemplo, este parche. Los, este, es el EMAT, este es el EMAT. Este parche para bombo, que es el EMAT, por ejemplo, viene con los aros ya, ya viene con el, con el aro para sordinar tanto. De tamaño, porque viene dos. Viene uno más chico y uno más grande. Dependiendo de lo que quieras lograr con el sonido. Mira. A mí particularmente, el, el, el EMAT 2, sinceramente, suena solo, prácticamente solo. Yo que estoy acostumbrado y me gusta usar el parche del bombo totalmente suelto totalmente suelto para que tenga mucho más ataque a la hora de estar tocando. Y a la hora de estar grabando, te ayuda muchísimo a trabajar en la frecuencia en que, te, en, en, en que están grabando, ¿verdad? en que se está grabando, que el micrófono está captando en, en, en la frecuencia. Entonces es mucho más fácil y mucho más, eh, eh, por decirlo, es mucho más fácil en el sentido de, de te agiliza mucho el trabajo a la hora de ir a grabar en un estudio. Entonces, para concluir un poco con, con respecto a los parche Evans, en el sonido no hay reglas. En el sonido, vos, si estás empezando a tocar la batería y no sabes cómo afinar una batería, no sabes por dónde empezar, hay diferentes formas de afinación dependiendo al estilo que vas a tocar, dependiendo al estilo que vas a hacer. Entonces, con Evans te da toda esa gama de colores donde vos con una media vueltita tenés un sonido espectacular para tocar en vivo, para tocar en estudio, para practicar en tu casa. Aparte de eso, Evans también trabaja con los armónicos. Normalmente los parches porosos. La mayoría, eh, los que son de doble capa, hay algunos eh, que tienen sí por dentro una especie de, de muteador, pero también Evans trae los aros muteadores que están fabricados de la misma serie del, 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 del kit, ¿verdad? Entonces, con Evans, lo que podemos lograr en una batería es increíble. Y ya me pasó. Y ahora que estoy tocando esta batería, que yo también hace un tiempo vengo usando Evans, y sinceramente es la respuesta que te da la batería es otra, es totalmente otra. Yo no sé, Julio, eh, Julio está en voz, en off también. Eh, si de repente hay alguna pregunta por ahí entre la gente que está por ahí por el chat, pueden preguntar. Vamos a abrir una especie de preguntas y respuestas. Sí, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. De paso, voy a aprovechar a tomar mi, mi agüita. Dale, dale, eh, Bueno, vamos a compilar una, unas cuantas preguntas. Acá hay unas cuantas. Entonces, vamos a, vamos a ir seleccionando. Eh, acá preguntan, por ejemplo, si yo compro un parche, ¿verdad? ¿Mm? Y tengo dos cajas, una de metal y otra de madera. Eh, ¿Qué tanta diferencia eh, habría entre ese tipo de cambio? Entiendo perfectamente. Bueno. Primeramente depende de la medida de la caja. ¿verdad? Si estamos hablando de, de una caja de metal, en mi caso, y te hablo en buena, de buena, de buena por experiencia, ¿verdad? esta caja de metal es de 14 por 5,5. 5,5 de, de medida. ¿verdad? Yo elegí usar, y, y les vuelvo a repetir, para los gustos, los colores, cada uno tiene su gusto, cada uno puede afinar y, puede, y puede, 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 puede alzar el tono bajar el tono dependiendo de la música que va a hacer o de repente usar un sonido estándar también que también se puede. Totalmente hay mucha diferencia en una caja de metal y la caja de madera. La caja de madera, en este caso, te vuelvo a hablar otra vez por mi experiencia, es una caja de 14 por 8 8 de profundidad, este es 5. Entonces, hay mucho espacio para que la caja pueda sonar más profunda en la de 14x8 y un poquito más corto en la de 14x5. Entonces, todo es válido, todo es válido, no hay nada nuevo, tampoco yo le estoy contando algo increíble, es algo que todos sabemos, pero que con Evans podemos lograr es una respuesta rápida, una afinación rápida, una afinación prolija y una afinación que para cuando el sonidista venga y te diga, ¿Vos ¿sabes que la, la caja está súper plana? Es lo que me dijo haga el ingeniero Kimba, muchas gracias también por, por el sonido. Y, y eso es lo que... Como baterista, de repente, eh, eh, da gusto escuchar a veces, no, ¿qué, ¿qué? ¿Tu caja no suena? O de repente, no, tiene mucho que ver la madera, tiene mucho que ver la calidad de la madera, la marca de la madera, eh, tiene que ver mucho lo, el parche, de lo que estoy hablando justamente. Y, por ejemplo, a mí me gusta, me gusta siempre trabajar con dos sonoridades. Una caja, una caja central, eh, que es la que siempre voy a usar, en un sonido corto, en un sonido rápido, de respuesta rápida. Y en la otra caja, un sonido más gordo, 14 por 8. Hay más, hay más, hay, hay, hay más profundidad. Entonces, vos podés jugar con esa profundidad. En este caso, nosotros afinamos esa caja. Media vuelta, y coma 5, nada. Y les voy a hacer escuchar para que vean, por favor, ¿qué más me podés habilitar? La caja de 14 por 8 con respecto al parche. David. Sí. Eh, de, luego de probar las la cajas, sí, y por favor puedes mostrar los parches, están preguntando acá. Bueno, perfecto. Claro que sí. ¿Hay una cámara que, que viene de arriba? No. Bueno. Vamos a pasar primero a escuchar el sonido de la caja solamente muteame todo y solamente vamos a escuchar el sonido de la caja en este caso mi caja número 2 de 14 por 8 con el parche evans ese uno que es en realidad el, el reverse dot con aros muteadores a los costados y con el power center en el medio Voy a quitarle la bordona a la otra caja. Y vamos a escuchar. Este, este me hace motivar también. A mí sinceramente me encanta cómo suena. ¿Por qué? Porque en el set que uso, yo necesito ese sonido. Necesito ese sonido grande, ese sonido, ese sonido, ese sonido con poco, con poca tonalidad, que es lo que logré con este parche y es, es quitar el otro parche, poner este parche, pegarle media vueltita y empezar a que el parche se asiente bien por la caja para que se estire inclusive a la hora de afinar bueno hay muchos tips también no quiero entrar mucho en detalle pero eh, me pueden preguntar al privado eh, 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 inclusive sobre los parches me pueden preguntar sobre la afinación yo le voy a responder sin ningún problema pero en este caso usé solamente casi media vuelta y poquito más para que pueda tener este sonido y gracias Gracias al aro muteador, puedo lograr también ese sonido. Y no es necesario ponerle ninguna cinta, no ponerle ningún, ninguna billetera encima. No está mal, les cuento, no está mal. En el sonido, todo es válido. Si quiere poner una toalla y toca encima, si quiere poner una frazada y toca encima, a la hora de grabar, todo es válido. Si vos estás buscando ese sonido, pero con Evans. Con los Evans, te va a facilitar muchísimo más el trabajo a la hora de tocar en vivo, a la hora de ir a grabar. Así que este sonido a mí me encanta. Perfecto. Ahora pasamos a la caja central, a la caja de metal 14 por 5,5. Acá tengo un Evans Hydraulic de color rojo, que en realidad es un. Es un, es, un, es, un, es un parche para Tom. Es un parche para Tom de 14, pero que también podemos usar para causar. Imagínense la calidad, imagínense, imagínense el sonido que te puede dar y ahí volvemos otra vez. El sonido en el sonido todo es válido. Entonces, pasamos a escuchar la caja, que esta caja está bastante estirada porque me gusta el sonido corto. Porque vos también a la hora a la hora a la hora de de grabar o a la hora de tocar en vivo con el sonidista, se puede lograr un sonido equilibrado, inclusive poner más cosas, sacar más cosas, si querés plano, todo. Entonces, pasamos a tocar y suena de esta forma. Entonces, te da el sonido que vos estás buscando. Con Evans podemos conseguir eso. Con Evans podemos... Hay que sentarse un chiquitito nomás. Hay que sentarse, probar de todas las formas. Porque todo es válido. Todo es válido. Repetimos. Todo es válido en el sonido. No se olviden de eso. ¿Alguna otra pregunta, Julio, para ir cerrando con el tema de los parches? Sí, eh, solamente quieren mirar los parches, ok. Quieren ver los parches. Si sí, puedes quitar las cajas y mostrar a la cámara, nosotros hacemos perfecto. un perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser mi cámara? Esta central, la central. Vale, sí. perfecto. Vuelvo a repetir: cualquier consulta con respecto a los, a los Evans, o sea, yo estoy abierto. La gente que me sigue, la gente que me conoce. Puede preguntarme lo que sea con respecto a la batería que yo con mil gusto, lo humildemente que sé y todo lo que sé, yo les voy a contar, yo les voy a comentar y les voy a asesorar en todo. Bueno, este es el parche. Pongo acá, ahí, ahí que tal. Como les había comentado, tiene un, como una especie de parche por dentro, que es como un, funciona como un muteador, para controlar los armónicos que al pegarlo, obviamente el sonido se expande. Entonces, con los aros, automáticamente mutea. Y es una especie de clear arenoso, porque es, el parche es, es arenoso. Pero es como una especie de transparente, medio transparente. Entonces te da esa sensación de arenoso, pero clear, ¿verdad? Pero en realidad es, en realidad es un reverse dot, ¿verdad? Con los aros muteadores y con el, con, el, con el Power Center en el medio. Que al pegarlo tiende a controlar los armónicos que vienen de diferentes formas. ¿Ok? La otra caja... que es una caja de metal de 14x5. Vuelvo a repetir la, la medida para que vean la diferencia de tamaño y por ende de sonido también va a variar. Y es esta. Evans Hydraulic Red Tone, ¿verdad? de color rojo de doble capa y con el aceite hidráulico en medio de las dos capas, que lo que hace es amortiguar el sonido para que no vaya y para mutear más. Entonces, con una caja de 14 x 5 queda y ahora le voy, a, le voy a tocar un poquito el set. Kim, habilítame por favor todo el, el set. Para concluir esta primera parte con un ritmo totalmente básico para que se pueda apreciar súper bien todo. ¿Estamos? Aquí está. Evans, ya saben, tiene una gama de sonidos, de colores y de rápida asentación también con, re con respecto al kit de la batería. Así que Evans, estoy súper encantado con, con, con toda la gama de, 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 de series de Evans y que para todo baterista... Tienen que probar. Pueden venir a Music Hall también. Julio, la gente puede acercarse, venir a preguntar, a mirar, a saber, porque yo, y les soy sincero, y les tengo que compartir, y tengo que sincerarme con ustedes. Yo necesito tocar. Yo necesito ver. Entonces, si ustedes son como yo, tranquilamente pueden venir a, a Music Hall, acá sobre la avenida Marisca López, preguntar por Kimba o preguntar por Julio. Y ellos automáticamente la van a asesorar. Y si tienen alguna pregunta, yo con mil gusto les voy a responder. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, eh, como cerramos la parte de parches, ¿qué viene después? Viene los benditos micrófonos. Que sin los micrófonos... Lastimosamente no podemos vivir los bateristas, ¿verdad? Y me pasó varios años, me pasó varias veces, varios shows. Llegaba a un lugar como para tocar, un micrófono a la caja y otro micrófono al bombo. ¿Y lo demás? Pero bueno, está bien, pasa, pasa, pasa. Ahora por suerte estamos en el 2021 y gracias a Music Hall tenemos muchas gamas de micrófonos y en este caso audio técnica déjenme en los comentarios si alguien y esto ya va para la siguiente para la siguiente, eh, para la, siguiente la, la, la siguiente sección de preguntas y respuestas si alguien ya probó alguna vez los micrófonos audio técnica yo le voy a contar eh, para romper un poco el hielo en el 2008 yo estaba por madrid españa me tocó actuar en el festival de reggae más grande de Europa y, y tengo la foto y voy a publicar mañana si, si quieren. Hay el primer micrófono de audio técnica que yo vi en ese festival porque como todos los festivales te ponen la batería, vos tienes que llevar tu caja, tienes que llevar tu plato, tienes que llevar tu pedal, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Nos fuimos a la prueba de sonido y había una batería. Recuerdo muy bien, no voy a decir la marca tampoco, o puedo decir Julio. Era de la marca Sonor, de, de las primeras, creo que, pero tiene una pinta de color naranja. Era, recuerdo muy bien. Y bien, yo eh, me dice el tipo, si sí, pasa nomás, ¿cómo vas, verdad?" Y yo me fui al sentarme en la batería. Lo primero que hice, miré. La configuración las medía, ¿verdad? Que tenía 10, 12 y 14. Y al mirar a la, a la al mirar a, la, a mi derecha, vi el micrófono audio técnica. Audio técnica. Nunca en mi vida yo escuché. 2007, 2008. Había sido audio técnica. Es una empresa que ya hace años, pero te ha les hablo de años. Que ya está en el mercado. Y con el paso del tiempo se fue posicionando, obviamente con todas las marcas, y a un nivel increíble. Yo, sinceramente, estoy muy emocionado. Y. Julio, necesito un kit de aviotécnica urgente. Pero urgente. Vamos a comprometerle a Julio. <laughs> bueno, audio técnica y, y estuve investigando, mirando, comparando. Y sinceramente, de todo corazón les digo, no tiene que envidiarle a ningún otro micrófono. Ustedes ni se imaginan todo el trabajo previo que hay en la fabricación de un micrófono. Yo... Obviamente no es, mi, no, es mi, no es mi rama, no es mi rubro, pero pienso el material, la forma, eh, la competencia, mirar qué está haciendo la competencia. Y la técnica está a la vanguardia, está arriba. Y, 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 y me sorprende porque no sabía la magnitud. Y les vuelvo a decir, estoy emocionado y estoy muy contento de poder conocer, porque había sido, hay que investigar nomás. No, no te quedes con los primeros que te ponen enfrente. En, en Investiga, sentate. Estamos en el 2021. Vos podés entrar en Google y, y, y mirar y, y hay todo. Hay todo ahí. Entonces, a vos, baterista, te digo, no te limites, no te vayas a limitar. Estamos en el 2021. Investiga, probá. No hay ninguna regla, no hay ningún manual, no hay nada. Entonces. Es de eso yo me agarro todos los días. Y para poder ser lo que soy en el sentido de con el instrumento. Si no sé, investigo. Y si no sé, me callo y e investigo y la próxima ya sé, por decirlo así ahora. En este caso, para no también alargarnos mucho, audio técnica, como también tiene ir para batería, tiene. Para, para micrófonos, de micrófonos para cantantes, para, para, para eh, transitores. Y, y les cuento que Audiotécnica, en los Juegos Olímpicos en Atlanta, ellos se encargaron de poner toda la parte de microfonía para el evento. En los Grammy también, y recibió un premio Audiotécnica por la labor y por el trabajo de años. Les hablo de años. No quiero decir exactamente cuánto porque no me quiero equivocar, pero le digo que años, años, antes que yo nazca, con eso yo le digo todo. Y la gama que Audio nos presenta para la batería, a mí sinceramente, gratamente sorprendido. Y les cuento por qué. El micrófono... AE-2500 de Audio-Técnica. Es este que ven acá. Si sí, por favor la cámara puede... Vos mirás Es un micrófono ah, para bombo. Perfecto. Convengamos que los micrófonos de diafragma grande son los que trabajan en el bombo. ¿Qué hizo Audio-Técnica? Habrá estudiado... Y le aplaudo al, al, al que inventó. Y les voy a mostrar, porque acá tengo el AE2500, que es un micrófono pensado para bombo. Les presento. El AE2500 tiene una particular diferencia entre todas las otras marcas y que otras marcas no tienen. Otras marcas no tienen atiendan bien. Es el micrófono Audio Técnica AE2500 viene por dentro dos micrófonos. Usted puede imaginarse dos micrófonos dentro de un micrófono ¿Cómo es eso, verdad? Yo, cuando me dijeron, ¿qué? Sí. O sea, dos micrófonos dentro de uno. Sí, dos micrófonos. ¿Y cómo es? Les explico. Audio técnica. Y miren, miren esta belleza. Por favor, la cámara. Redoble, por favor. Cham, aquí tienen dos micrófonos en uno. ¿Cuál es la diferencia? Condensador y dinámico. ¿Cuántas veces ustedes vieron en los shows? En, eh, se, en los shows también se usan dos micrófonos y para grabar también. Ustedes suelen ver que siempre le ponen un micrófono por fuera. Hay algunos que le ponen de repente para captar el, el, el sonido del parche y este para captar el sonido del bateador y de, y de lo que sería la profundidad del bombo. Tienen dos micrófonos ahora. ¿Cuál es el problema que siempre tienen los técnicos? Y ahí el ingeniero Kimba nos va a decir con respecto a las fases. Normalmente cuando trabajamos con dos micrófonos diferentes, hay que poner en fase. Cero. Fase cero. Pero, ¿cuál es la diferencia con este? Que este ya viene incorporado a la fase perfecta. Y es más. Viene, si vos querés usar solo el dinámico, podés usar tranquilamente. El dinámico que sería. Lo voy a mostrar. Este. Dinámico de un sonido de frente frontal y el condensador indistintamente ¿por qué? porque tiene de un canon a un xlr balanceado ¿verdad? es así ¿verdad? y vos podés tener en un micrófono dos porque inclusive ya tiene para como dos entradas ¿me entienden lo que les quiero decir? y si vos querés usar solo el dinámico porque no necesitás usar el el condensador habilita solamente el, el dinámico. Y si vos querés usar solamente para captar, qué sé yo, si estás grabando algo vintage, si estás eh, tocando jazz de repente y querés un sonido más seco, si quieres un sonido más, más eh, con tono, con tono, porque la, la batería de jazz, la mayoría, el bombo tiene un poquito de tono, ¿verdad? O puedes usar tranquilamente el condensador y el dinámico también. Y lo, lo espectacular es que podés usar los dos juntos. ¿Me entienden? Y te soluciona el problema. Te soluciona el problema. Y a mí, yo, yo llevo esto hoy. Eh, no sé cómo le explico. <laughs> Muchas gracias, Audio Técnica, por esto. A mí, sinceramente, me sorprendió bastante. Este micrófono lo pueden encontrar en Music Hall. Hay bastante, así que si están interesados, si, estás, si tenés un joven estudio, si tenés un estudio o estás comenzando esto para, para grabarlo de una manera y pasar tus producciones, tus, tus pre-producciones a otro nivel, acá tenés técnica AE2500. Me encanta. Me encanta, me encanta, porque yo también, eh, aparte de, 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 de tocar batería, de tocar percusión, también eh, eh, entiendo de sonido y, y, y hago mis mezclas y hago, y hago mi, mi, mi monitoreo. Yo también tengo una consola donde lo que voy escuchando lo que, lo que, lo, que lo, lo, lo que estoy tocando, también tengo el click y todo eso, entonces yo hago mi mezcla. Entonces, también eh, por medio del iPad yo me conecto a la, a la, a la central, de, 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 de la consola y puedo tranquilamente manejar mi monitoreo. Ahora, bueno, eso es aparte. Pero con esto te ahorras muchísimo y te ahorras y pasás al frente. Pasás al frente. Así que, Audio técnica muchas gracias por haber creado el AE2500. El -E y con respecto a, para los TOMs, estos son dinámicos. Eh, no, no quiero entrar mucho en detalle, pero son micrófonos dinámicos de muy buena ganancia. Eso es el este es ATM 230 PK, que sirve para los toms, también podemos usar para caja, que también lo pueden encontrar en Music Hall. Muchas gracias de nuevo eh, a Biotecnica por, 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 por estar siempre a la vanguardia, por estar siempre entre, entre los, los mejores y, y, y proveernos este tipo, este, este tipo de micrófonos que para nosotros los bateristas también nos viene súper bien. Julio, ¿alguna pregunta? Sí, están consultando acá eh, cuál sería el set básico y un set más pro. Uh -huh. Pero eh, aprovecho y le comento nomás que, que el set que estás usando ahora eh, está por separado, ¿verdad? El AE 2500 en el bombo, el PK230 en los tones. Uh -huh. eh, no es un set exactamente así propiamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero si puedes comentar de repente si... Como el, el, el usuario preguntó, uh -huh. si hay un set básico y si hay un set pro, obviamente si técnica tiene sí. esa gama. Ok. Yo, particularmente, y me pasa, a mí me pasa con las cajas y me pasa con los platillos. A mí no me gusta usar el set completo, por ejemplo, el, el hi-hat, tal marca, tal serie, el crash, tal marca y tal serie, que es de la misma. No. ¿Por qué? Porque siempre a mí me atrajo el tema del sonido y de sonar diferentes. Uno como baterista tiene que buscar la forma de diferenciarse con los, con los demás, ¿verdad? Entonces yo siempre voy sacando lo mejor de cada, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta y con respecto a los micrófonos, este set de micrófonos que tienen acá, por ejemplo, es lo más pro que puede haber en la biotecnica, ¿verdad? También la audiotécnica tiene, y ahí Julio creo que me, me va a tirar eh, la data de cuáles son los kits, los kits básicos. También la gente puede responder, eh, si la gente puede preguntar, y si no, no alcanzamos a responder, la gente de Music Hall va a responder después en los comentarios. Así que ustedes no se preocupen, dejen sus comentarios y la gente de Music Hall y yo después que termine todo eso, también voy a entrar y voy a, voy a, voy a comentarles. Bueno, pasando un poco también al micrófono condensador, el que tenemos arriba es el AT2050, que también es, tiene, tiene algo en particular que trabaja en tres fases. ¿verdad? Vos podés elegir para qué querés usar el micrófono. Esa es la realidad y esa es palabras más, palabras menos. Vos tenés tres polaridades para poder elegir en ese micrófono. En este caso, usamos para captar el sonido de los platillos, ¿verdad? Que es, este está en fase omnidireccional, ¿verdad? Tenemos fase en 8 y la otra fase que también podemos... Eh, eh, trabajar de alguna forma que trabaja en, en, en 8, eso trabaja ya de, de parte de frecuencia, eso ya se sí ya, ya van a poder preguntarle también a, a, a Kimba, ¿verdad? Lo bueno de, del AT2050 es que vos al tener ese micrófono tranquilamente podés usar no solamente para captar platillos, porque, al, 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 y obviamente trabaja con Phantom por la fidelidad, ¿verdad? Vos podés tranquilamente usar para captar, por ejemplo, una voz a grabar en el estudio. Le cambias la fase y automáticamente él va a captar solamente la parte de enfrente, que es omnidireccional, que es prácticamente de voz a voz, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Y también, si querés que te capte todo, también es cambiarle la fase nada más, ¿verdad? Y con el sonidista, obviamente, encontrar la frecuencia, porque esto, lastimosamente, dependemos del sonidista también en cuanto a los shows, o de, y, y, y en, en mi caso, que yo tengo un home studio también, es sentarte y, y probar, plum, probar, plum, 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 no, no funciona, plum, hay que quitarle esta frecuencia, vamos a quitarle 10 de esta frecuencia, perfecto, probamos otra vez, es, es probar y, 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 y ver, y, 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 y no hay otro secreto que probar, es... es es así de fácil, ¿verdad? En este caso, el AT2050 tiene esas tres funcionalidades en las cuales vos podés elegir para qué quieres. O sea, es un micrófono súper versátil. Que también me quiero llevar, ¿eh? Que también me quiero llevar. Yo quiero llevar todo hoy. Bueno, perfecto. Entonces, voy a pasar ahora. Si por favor, eh, Kimba, para, para ir cerrando un poco, voy a estar. Me vas a mutear toda la parte de los toms y la, caja, la segunda caja. Y voy a usar solamente esta caja con el AT2050 captando de forma omnidireccional bien al centro y con las dos polaridades del micrófono AE2500, tanto como el condensador y el dinámico. Para vos que tenés un home estudio en tu casa, para vos que estás comenzando a querer grabarte como baterista, a querer escucharte, el AT2050, el Audio Técnica AE2500 te vienen como anillo al dedo. Así que, como estamos cortos de tiempo y tenemos que seguir avanzando, más adelante yo voy a ir tirando tips con respecto a, 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 a los micrófonos. Si quieren preguntarme, eh, vamos a tratar de, de, de trabajar más con la marca y, y hacer eh, cápsulas de video con respecto a tips, eh, tips de, de, de cómo microfonear un micrófono en la batería. Así que yo creo que vamos a, a ir haciendo cositas de estas para ir avanzando un poco. ¿verdad? Así que, eh, Kimba, Julio, si están por ahí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a, a los micrófonos? Entonces continuamos. Si, si quieren preguntar algo, pregunten. Music Hall le va a responder, eh, tanto como yo también, o Julio, aquí más de repente puede entrar después, y le va a responder sin ningún problema, ¿ok? Sí, están consultando, nomás por los precios eh, pueden... Ingresar a uh -huh. y en nuestra tienda online están todos los, uh -huh. todos los productos. Buenísimo, buenísimo. Yo quiero hablar con respecto. A, a, antes de pasar, qu quiero eh, decir un poco. Yo estoy por cumplir 18 años en la música. Y a lo largo de los 18 años, ya pasé por muchísimas cosas, les puedo asegurar. Y estamos en el 2021, las cosas cambian y hay que arriesgarse. Si querés ser un baterista completo, primeramente, la consigna es estudiar. Segundo, tener un buen instrumento. Tercero, te va a llegar el momento y no te apures. Si estás comenzando, no te apures también. Seguí, seguí, seguí cosechando y se, seguí agarrando lo bueno de todo. Para que cuando te llegue el momento, puedas, como satisfacción propia, tener lo que te gusta. Y esto va para, para todas las personas que están comenzando, para todas las personas que, que, que dicen. Es difícil, perfecto. Estamos en pandemia. Acá yo tapabocas a todo el mundo. Acá para entrar hay que lavarse las manos. Es, 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 estamos en un, en un mundo donde siempre estamos en, en, en constante cambio. Así que esto va a pasar también. Así que le, les animo a que, a, a que estudien. Les animo a que, a, que, a que investiguen. Les animo a que salgan, a, a que vengan a music hall y mi music hall tengo, tengo esta plata. Y, y qué puedo hacer? Acá, mi hijo Julio está abierto para toda la gente que quiere. Hay planes de financiación, hay planes de todo. O sea, no se limiten en, en, en ah, no tengo, no voy a comprar. ¿Qué? 100 dólares? No, siendo. No, no, no piensen de esa forma. Piensen, piensen de una manera en, 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 que, en, que, en que las cosas tienen, que van cambiando y que ustedes pueden cambiar y ustedes van a ser parte de ese cambio. ¿Ok? Entonces, siguiendo un poco la, la, la temática del conversatorio, les quiero presentar, les quiero presentar la Roland VAT 306. Es una batería electrónica, prácticamente como si fuera una batería, prácticamente como una batería. Ustedes ven ahí, o sea, ustedes ven el, 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 el set que puede tener en un escenario, que eso es lo que Roland quiso con, este, con, con, con esta serie, con, el, con la BAT 306. Simular que es como si fuera una batería y simular que estás tocando una batería con todo. Con los looks, con los aros, con el tornillo, y con la forma en sí total de una batería, como si fuera una batería. Y en cuanto al sonido, es la gran pregunta. Che, el famoso, esa batería, hay una batería electrónica ahí que vi. ¿Qué tal pio suena? ¿Verdad? Eso es lo que siempre escuchamos. Es lo que siempre me preguntan a mí. ¿Qué tal pio suena? <laughs> y bueno, mi respuesta, es una batería electrónica. Muchas veces eh, los sonidos no están acorde a lo que estamos acostumbrados a escuchar con respecto a la batería. Pero Roland hace ya varios años también, viene fabricando baterías. Bueno, de hecho Roland fabrica teclado, una gama de, de, de muchísimas cosas que, que Roland fabrica. Y nos trae la VAT306 con el sonido de la TD TD17, que es un sonido totalmente mejorado, que es parecido a, a la Beat rooms ¿verdad? Roland tiene una que es como si fuera una batería también, es de la gama mucho más alta, pero con ese sonido en este kit. ¿verdad? Y lo más resaltante de todo esto que Roland trabajó en, por ejemplo, trabajó en las medidas de los pads, trabajó en la sensibilidad de cada pad. Trabajó para que vos como baterista que estás mirando te puedas sentar en una, tabería, en una batería, en esta batería, y que te dé la sensación de que estás tocando una batería común y corriente. En cuanto a la sensibilidad, en cuanto al pad, Qué Roland hizo para que llegar más lo más parecido posible a una batería. Los pads vos podés aflojar y estirar más o, menos, más o menos conforme a tu batería. No es como las otras baterías que vos te sentás y tocas y es, es un pad es una goma dura. No, Roland con la BAT 306, lo que quisieron y lograron, y hubo otro aplauso para Roland también, porque lograron acercarnos a nosotros los bateristas, y peor aún los que son más exquisitos, ¿verdad? A tener esa sensibilidad y a tener ese mismo toque en una batería electrónica. Y con respecto a los sonidos. Roland tiene una, un, un, un lujo y tiene, tiene unos, unos ingenieros increíbles. Que no se le escapó ningún detalle. Y, le, y les cuento por qué. La batería Roland Vat 306 tiene una gama de sonidos y de kits en este, en este controlador que tiene el módulo como, como, como lo dije hace rato la, de la TD17 que de la bedroom el mismo módulo en este kit en este kit que tiene sensibilidad en los pads que puedes regular pero manualmente con, con una llave los pads para que se hace para que se asemejen a una batería normal. Y vos puedes afinar. Yo, yo vine a, a las 3 de la tarde acá y me, me senté y empecé a, 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 a tocar y les prometo que es algo que totalmente y gratamente me sorprendió. Las medidas de los packs son toitos de 12. De 12 y lo, eh, tiene plato 2 de 10 y tiene otro de 12 también. Y el hi-hat también es lo mismo. Y ahora, y es súper fácil de usar también, o sea, tiene kit de 1 al 1000 al, 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 al tiene. Perdón, no, de 1 al 100 tiene. 1 <laughs> al 100, perfecto. Tiene 100 kits que vos podés, claro, que vos podés mezclarlo hasta, o sea, si vos querés hacer otro tipo de sonido. También se puede mezclar el kit y te vas creando kits con respecto a los sonidos que tiene esta batería. Entonces, el primer, al prender luego, no, no, no hace falta hacer nada. Te dice, kit 1, estudio jam. Estudio jam mod. Ah, bueno, vamos a ver qué es el estudio... Es una batería totalmente pensado en como si fuera que estás tocando la batería que, está, que tengo aquí a mi derecha. Es una batería normal y tiene unos kits espectaculares. Este por ejemplo dice, el número 12, Rock Aggressive dice. Suena enorme, suena. Y con una sensibilidad, escuchen. O sea, se escucha, o sea, yo acá escucho todo. No sé si, si me dicen por favor que, que, que está sonando bien, porque acá es increíble como suena. Y podéis ir aumentando inclusive con armónico incluido, eh. Escuchen. <laughs> buenísimo, buenísimo esta batería. Me encanta que también pueden venir a Music Hall a probar sin ningún compromiso lo que Roland nos trae en esta oportunidad. Mira, hay muchísimos kits y lo bueno, un punto muy importante y acertado para Roland es que este módulo es Bluetooth y vos podés conectar automáticamente tu teléfono por, por medio de Bluetooth y reproducir y va a sonar en el parlante, La, una música para practicar. Es increíble, para mí es increíble. Y el Hilton, acá dice Think Pro, dice. Otra cosa también con respecto a los pads de los platillos es que puedes tener dos sonidos en un pad. Vos podés programar para que suene de un lado un sonido dependiendo de dónde vos le vas a pegar. Acá en el, en el módulo te muestra todo. Y lo, que, y lo que más me llamó la atención es esto. Otra vez. se puede cortar el sonido, o sea, tanto es el realismo de que Roland trabajó que vos podés, como si fuera que estás atajando el plato, es increíble, es increíble y tienen una gama de muchísimos sonidos y, y, y que pueden ir practicando. Mira, acá encontré uno que dice electro Increíble, es increíble. Roland se pasó de nuevo con el BAT 306 y tiene una gama de muchísimo sonido que vos podés sacar de un kit y mezclar con otro kit. Podés crear tu propio kit de batería, que eso es lo bueno. Si vos querés un sonido del kit número 50, querés armar a tu kit número 101, que tiene hasta 100 y vos podés armarle 101, vos podés armar un banco tranquilamente con todo y podés ponerle... Puedes ponerle de sensibilidad baja, de sensibilidad alta, si querés que, que se ataque a la, a la hora de apretar el, 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 el de los pads. Es increíble, es increíble. Sinceramente, grata, gratamente sorprendido con este modelo de Roland. Que si, que si tenemos más tiempo, voy a estar tocando todo, toda la, la tarde, noche acá. Si hay alguna pregunta con respecto a la Roland, Julio. Eh, preguntaron pero, pero ya respondiste uh -huh. antes, o sea, uh -huh. justo preguntaron y ya estaba hablaste de eso de, de que se puede crear un sonido o, de, o sea de otro kit puedes personalizar eh, puedes personalizar creo que tiene, tiene como 50 memorias para personalizar tus propios kits uh -huh. que estuve mirando hoy contigo uh -huh. a la tarde uh -huh. sí. y sí bueno este, ah, ya respondiste esa, esa pregunta sí se puede vos puedes crear tu kit personal es es sinceramente increíble, también tiene clic, eh, tiene Bluetooth, eh, vos podés inclusive, eh, tiene un, 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 unos presets de volumen, de, de agudo y grave, y de ambiente, para que la, la batería te tenga esa sonoridad, como si fuera que estás tocando una batería normal. Así que Roland, otro aplauso para Roland. Hoy se llevaron los aplausos. Evan se llevó el aplauso, Evan se llevó... El el, el aplauso y para mí el mejor audio técnica y también la Roland VA306 que tienen acá en Music Hall y que pueden pasar a probar, pueden pasar a mirar y que está acá para todos ustedes, para lo que quieran. Julio. Muchas gracias David, en eh, nombre de Music Hall por, por venir acá y bueno, eh, siempre están bienvenidos todos los bateristas, los músicos. Y bueno, de vuelta, muchas gracias a David y, eh, y gracias también a todos los que están conectados. Uh -huh. Ojalá hayan disfrutado de este conversatorio. Buenísimo, muchísimas gracias a, a Music Club por la invitación, a Julio también por el, por el apoyo. También a Kima, muchísimas gracias a la gente de cámara también. Muchas gracias por, por, por permitirme estar acá con ustedes y hablar un poco este, con este conversatorio. Y me quiero despedir de ustedes eh, con este tema que. Tuve la oportunidad de grabar en Tacosta Producciones. Eh, es un tema de Andrea Balobra, en la cual eh, me, me delegaron a mí eh, que yo pueda poner el sonido que a mí me parece con respecto al tema, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, eh, y para ir cerrando y para ir concluyendo con respecto a, a explorando sonidos, están volviendo los sonidos antiguos. Estamos viendo los sonidos de los 80, estamos viendo los sonidos de los 90. Yo no soy el que pone las reglas, la tendencia va y viene. Así que estar a la vanguardia y, y, y saber exactamente qué sonido usar en cada tema es un mundo y no hay una regla. Vos podés probar lo que te sale y lo que nazca de tu corazón con respecto a la música, porque convengamos que la música es esa. Yo siempre digo, yo soy un músico eh, eh, que toca con el alma y corazón y trata de dejar en cada golpe y en cada, en cada sonido eh, algo marcado, algo que la gente dice, ah, mira a David, por lo menos David se equivocó, van a decir, pero se van a acordar de mí, ¿verdad? En el tema que voy a tocar a continuación y para despedirme, Muchísimas gracias de nuevo a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Music Hall. El tema de Andrea Balobra, que tuve la oportunidad de grabar hace un par de años, que se llama Juana, en el cual tuve la oportunidad de, 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 de crear el sonido, porque también en ese tema había una batería, una batería eh, sampleada, que también nosotros grabamos aquí con César a la costa Un gran saludo a César a la costa. Eh, un saludo también a Marcos Maidana, que es que mi, mi hermano, que me ayudó a ponerle clic al primer tema, que no, que no fue nada fácil. Así que muchísimas gracias a todas las personas que siempre me apoyan, a toda la gente que me sigue. Pregúntenme lo que sea, estoy disponible para todo aquel que me quiera preguntar acerca de la batería, que me quiera preguntar acerca de micrófonos. Con mucho, con mucho gusto voy a responderle todo. Si no le respondo enseguida... Es porque estoy ocupado, estoy haciendo algo, estoy grabando, estoy practicando. Pero siempre le voy a responder. ¿OK? Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y me despido con este tema de Andrea Valobra. Un saludo también para Andrea Valobra, un saludo para Diego también, que es el productor. Solemos trabajar y solemos hacer muy buenas cosas. Y muchas gracias por todo. Me despido. thank you.